Perdón, pues hagan lo mismo, no, no lo sé. ¿Qué te parece esto que ha generado esta polémica, la intervención o no? ¿Crees que es una intervención? Esto es una intervención en toda regla. La Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se refiere a la coordinación entre fuerzas del Estado y policías de las comunidades autónomas en unos términos. Dice que cuando haya que hacer un servicio o actuación concreta en la que concurran simultáneamente todas esas fuerzas, el mando recaerá en las fuerzas del Estado. Eso sí lo dice. Actuación o servicio concreto. Bien, pues está, se supone, hay razones de urgencia en muchas ocasiones, no se puede discutir, la ley lo fija. Esto, desde luego, no es esto. No es ninguna actuación ni ningún servicio concreto, sino que esto se puede prolongar días y puede haber actuaciones muy variadas. Segundo, la Fiscalía, en mi opinión, no tiene competencias para decretar ni la petición de declaración a los alcaldes y alcaldesas, ni para declarar quién va a ser el mando que lo va a hacer. De hecho, en el Estatuto del Ministerio Fiscal, en absoluto aparece que el Ministerio Fiscal pueda decidir la policía. ¿Por qué lo ha hecho? Pues todavía estoy esperando. ¿En virtud de qué competencia? Todavía estoy esperando a saber por qué, por ejemplo, ha decidido llamar a declarar a alcaldes y alcaldesas, todavía no lo sé, y pretender que se tome declaración. No lo sé, porque el 773 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dice literalmente que cesará el Ministerio Fiscal en las diligencias, que puede empezar diligencias el fiscal, ojo, pero cesará en las diligencias en cuanto tuviera conocimiento de que hay una causa judicial abierta. Y aquí hay dos o tres causas judiciales abiertas y, sin embargo, el Ministerio Fiscal está continuando haciendo diligencias que ya no le competen. ¿Qué? Que ya no le competen.